Compañeros profesores, bienvenidos al programa de viernes de charlas pedagógicas. El día de hoy vamos a hablar sobre el enfoque y, bueno, la actividad en el aula en la asignatura de artes. Para ello, tenemos con nosotros a profesores de educación artística, coordinador de actividades académicas y un jefe de enseñanza. Nuestro profesor Eloy Gaona García, para servirles. Gracias por invitarme. ¿De qué escuela, profesor? De la secundaria técnica número 82. ¿Y nuestra coordinadora de actividades académicas? Cecilia Márquez Rodríguez, coordinadora académica de la escuela secundaria técnica número 35, turno vespertino. Y nos acompaña también el asesor técnico pedagógico. José Villatoro, para servirles, de aquí de la subdirección académica en el departamento de planes y programas. Muy bien, el día de hoy queremos tocar una de las asignaturas que tienen una importancia relevante y que a veces no la incorporamos en la serie de actividades que desarrollan nuestras escuelas, o bajamos el valor de la actividad que tiene esta asignatura. Esta asignatura de artes va a ser sobre música, pero tratemos el enfoque específicamente. A veces no, cuando nuestros maestros están dando la asignatura, no, hay una inconsistencia entre lo que se plantea de su actividad con el enfoque. Para ello, quisiera yo ver algunas partes con el profesor Villatoro sobre el enfoque. Profesor Villatoro, pues hay una serie de actividades que se realizan propiamente sobre el enfoque de 2006, pero también hay un acuerdo del 592 que ya también se encuentra pues en activo. Quisiera que nos definiera algunas situaciones de diferencias que hay con respecto al enfoque de 2006 y de 2011, profesor. Gracias, buenos días. Como algunos o muchos sabremos, en cuestión de la asignatura de artes, en el plan de estudios 2006 teníamos dirigido pues los programas a la educación secundaria con la reforma que se hizo para este nivel. Se mantiene el enfoque del pensamiento artístico, incorporando ahora la integración, la articulación con los demás niveles de la educación básica, en un intento de darle continuidad, darle progresión, darle profundidad a la secuencia del aprendizaje que va llevando el alumno desde los primeros años en contacto con las artes. Entonces se trata pues de dar esta integración de tal manera que no se vayan perdiendo, que no se vaya haciendo cortes, que no se vayan separando las experiencias que van teniendo, sino que darles esa continuidad de tal manera que el pensamiento del alumno vaya concretando estas en su sensibilidad, en la creatividad y en la percepción que posibilita en el aula el maestro, ¿no? Entonces el que no se olvide cómo trabaja el niño en el preescolar a través del juego, cómo aprende, y que se le vaya también incrementando, enriqueciendo la experiencia conforme el desarrollo que va él adquiriendo en su proceso de maduración, pues es importante de mantener este aspecto lúdico que nos habla el programa, ¿no? Porque pensamos que después en la secundaria los niños tienden a tener un pensamiento más formal, lo cual pues es relativamente cierto, puesto que los cortes que se manifiestan de un grado a otro, de un nivel a otro, pues entorpecía esta maduración del proceso. Entonces lo que se trata con esta integración de los bloques de los campos temáticos, obviamente pues va a facilitar que el profesor pueda partir de estos elementos que no son una acumulación, sino son sucesivos en la maduración de los procesos del alumno, ¿no? Entonces esto va a facilitar mucho el trabajo del maestro con respecto
a brindar las experiencias, partir del nivel de experiencia que tiene el alumno para posibilitar su maduración. Muy bien, aquí sin embargo la tarea que ustedes tienen tanto como asesor técnico pedagógico como los coordinadores de actividades respecto a que estos este enfoque se ciña a los propósitos que tiene cada uno de los programas. Para ello quisiera que me apoyara la coordinadora de actividades académicas, que tiene la tarea también de auxiliar la asesoría interna en las escuelas con el fin de que los maestros cumplan con los propósitos de su asignatura. Profesora, si nos puede ahondar un poquito en cuáles son los propósitos de esta asignatura. Los propósitos de la asignatura, tomando en cuenta el enfoque del 2006, tanto como el enfoque del 2011, son incorporar a la formación del adolescente el conocimiento, el disfrute, el goce por la música, por la danza, por las artes visuales, por el teatro. Y de ahí quizás es que a veces los docentes perdemos con mucha facilidad este enfoque y nos desviamos o dejamos a un lado la expectativa del alumno, que creo que es un elemento totalmente fundamental, que es el cual por el cual los docentes deben trabajar, deben poner mucho de su parte para que el alumno jamás pierda esa expectativa cuando se presenta por primera vez a la clase de artes. De ahí dependerá la asistencia, la constancia y la emoción que el alumno va a desarrollar, va a sensibilizar para continuar con esta actividad de asignatura. Es decir, entre el enfoque de 2006 y 2011 no hay mucha diferencia, profesora. No, básicamente traen lo mismo, pero sí el 2011 sí nos marca que hay que tomar en cuenta o hay que considerar muy, muy, muy claramente la vinculación que se va a venir a dar ya desde primaria, desde preescolar, primaria, secundaria, esta parte de las artes. Muy bien, pero finalmente aquí también hay una situación, independientemente de lo que es el enfoque, los propósitos, también tenemos una situación sobre la expectativa que espera el alumno. A veces no tenemos una clara visión de qué espera el alumno. ¿Cómo el profesor debe de enganchar esta actividad con los alumnos, profesora? Bueno, el encuentro con las artes debe ser como en otras asignaturas, la ciencia, la lectura, cualquier otra actividad que desarrollemos los docentes en el grupo, debe ser planeada previamente. Y tomando en cuenta mucho lo que el alumno, ponernos en el lugar del alumno, ¿qué esperamos nosotros de una clase o de una reunión cuando nos presentamos por primera vez? El ponernos en el lugar del alumno y esperar que el alumno tiene una gran cantidad de emociones y de ilusiones cada vez que se presenta una asignatura. En el caso de artes, sea esta danza, música, él espera grandes cosas. Nosotros como docentes no debemos perder de vista la emoción que tiene el alumno por aprender la música, la danza, las artes visuales, el teatro, y quizás esa emoción que nosotros sentimos cuando estuvimos en esa etapa, volverla a sentir en la piel de los alumnos nos va a permitir detonar con mayor creatividad la sensibilidad para que el alumno no pierda el gusto y el disfrute por las artes. Bueno, hemos hablado hasta ahorita en elementos de carácter técnico, pero finalmente quien está frente al grupo es quien lleva la responsabilidad principal de esta situación. Para eso el profesor Eloy, como invitado, nos está manejando una serie de situaciones que a veces los alumnos cuando se presentan de primer ingreso o cuando inicia el ciclo de actividades, usted ya está haciendo una serie de análisis de cómo llegan los alumnos, profesor. Yo me acuerdo que me platicaba acerca de lo que es la falta de conciencia de política del esfuerzo que hacen los alumnos. No hay una conciencia del esfuerzo. ¿Qué me podría decir al respecto de esto que usted analiza cuando se presentan los alumnos, profesor? Pues hacemos un examen diagnóstico y podemos observar cómo vienen los niños, y pues siempre vienen en cero, casi todos siempre vienen en cero, no saben nada de música, uno que otro conoce una nota musical, siempre me ha pasado así, pero les digo, aquí vamos a empezar a aprender, y tengo niños muy bien motivados,
y que dan mucho de su esfuerzo, aunque la mayoría de veces no valoran las artes. Pero también no solamente es la política del esfuerzo, también ahí hay una disociación entre lo que a veces es primaria y secundaria, profesor. ¿Hay continuidad entre lo que tenemos de la educación de música en primaria y secundaria? Por mi experiencia, yo he observado que en preescolar, primaria y secundaria hay un rompimiento. En preescolar hay muy buena educación artística, música. En primaria ya no la hay, en secundaria sí la hay. Hay un puentecito que se va a solucionar en el programa de 2011. Y pues hacemos música como podemos, con muchas vivencias, pero con mucha alegría, y muchos de ellos están muy motivados para hacerlo. Muy bien, pero finalmente a veces usted tiene la voluntad, pero también hay limitaciones. ¿Las instalaciones son adecuadas en nuestras escuelas? Algunas instalaciones sí, otras no. No vamos jalando parejo, sino que hay unas que sí tienen, otras que no tienen, otras que medio tienen, pero como podemos, hacemos el arte. Pero también ahí hay una situación, a veces nos encontramos con maestros que han perdido esa sensibilidad del arte y la sensibilidad de educar. En la música también nos pasa esto, profesor. ¿Qué nos podría contar al respecto? Pues yo le puedo decir que para ejercer una carrera de arte hay que tener mucha vocación, dar lo mejor de sí para que los niños lo sientan, para que los niños aprecien y vengan a los ensayos de las diferentes disciplinas del arte. Muy bien, ahora, pero estamos hablando todavía en teoría. Finalmente, ¿cómo usted lleva a cabo esta actividad en su aula? Pues por ahí les traje unos videos de cómo se hace la actividad artística, tanto en el aula y como a algunos alumnos formamos una banda musical. ¿Sí? Y el objetivo es formar una orquesta y podemos ver unos ensayos ahí cómo se están haciendo. Sí, son tan amables de proyectar el video de la escuela, por favor. Ahí, a continuación vamos a hacer unos ensayos con alumnos de primer año, alumnos de varios niveles que eligieron hacer una banda música. Podemos observar cómo los niños están muy entusiasmados y atentos a las indicaciones del profesor y del joven. En esta parte que usted está señalando en la actividad, hay una serie de actividades que usted desarrolla con los alumnos. Pepe, ¿qué nos podrías decir al respecto sobre la actividad que realiza el maestro? ¿Si cumple el propósito de iniciar esta actividad lúdica con los alumnos? Sí, pues es muy gratificante. El enfoque puede efectuarse a partir del entusiasmo que imprime el docente a la actividad. Parte de una actividad sencilla, aparentemente, como es la de ensayar, ejercitar los alumnos. En esta actividad que estamos observando, pues el maestro está también en acción, ¿no? O sea, no solamente está como un espectador, sino aquí él también está interactuando con los alumnos, lo cual pues permite esta intercomunicación entre ellos, este intercambio emocional, afectivo, el cual también es parte del enfoque, ¿no? Ya que la sensibilidad que el mismo maestro está transmitiendo en su actividad es también comunicada a los alumnos y también llevada a cabo con esa misma intensidad, ¿no? Creo que ambos están pasando un buen momento ahí, tanto el grupo como el maestro, y esto habla pues de que a veces pues con el entusiasmo, con la presencia del maestro, se puede lograr este impacto que se busca en la sensibilidad del alumno, ¿no? Que está pues entregado, está en espera de que la actividad que le esté proponiendo el maestro pues esté a su alcance, ¿no? Aquí lo estamos viendo, la mayoría todos los alumnos están en la práctica efectuándola.
de una manera atenta, concentrada, porque también implica cierta dificultad, ustedes lo están viendo, el poder identificar las notas, llevar la digitación, la consigna que está llevando el maestro, y esto pues se ve una armonía, ¿no?, en el trabajo que están teniendo los alumnos en esta actividad con el maestro. Lo felicito, maestro. Gracias. En esta parte estamos tratando, profesor, con alumnos de primer año, y ahí en esa actividad que usted está realizando, ¿qué tipo de o qué bloque es el que está observando ahí, profesor? Estamos ahorita corriendo el bloque número 3. Ajá. Que trata de la voz y el canto. Y entonces por eso articula tanto la actividad de los aplausos de que los alumnos armonicen esa música que usted les esos les ejercicios los hago previamente para llamar la atención del niño, que me vean, que estén atentos a lo que voy a hacer. Sí, lo que usted logra ahí es que todos estén atentos, sí. Y finalmente no hay alumnos que distorsionen la actividad, no. Y eso a veces cuesta trabajo. Para muchos maestros les es difícil lo que llamamos el control de grupo, pero aquí no es tanto ni el control ni la fuerza o estar gritando. Algo me comentaba la coordinadora de actividades académicas al respecto. ¿Sí nos puede hablar acerca de eso, profesora? Sí, yo creo que es muy importante tomar en cuenta la actitud del docente. En el video podemos observar y podemos rescatar dos cosas muy importantes que se presentan como fenómeno. El primero, la actitud que tiene el docente para comunicarse con los alumnos. Esto implica que sin tener un contacto físico, él emocionalmente los toca, les llega a lo que ellos quieren, cumple expectativas, satisface inquietudes. Y el grupo responde satisfactoriamente. Si nosotros observamos, en ningún momento él tuvo que alzar la voz, llamar la atención. El grupo está motivado, el grupo está sensibilizado y disfruta plenamente el ejercicio de la música. Muy bien, tenemos otro video, si son tan amables de pasarnos el segundo video. En este video usted está viendo algunos alumnos de diferentes grupos. ¿Cómo es que empezó a realizar este tipo de actividad, profesor? Pues primero pregunto quiénes desean tocar instrumentos musicales. La escuela secundaria les presta los instrumentos. A ver, que tienen que hacer un pequeño esfuerzo, porque hay que enseñarles la cultura del esfuerzo. Estudien un poco la escala, les hacemos algunas preguntas y luego les prestamos el instrumento. Y así van, vienen después de que terminan su jornada laboral, de escolar, vienen y nos quedamos otras 2 horas para ensayar. Y formamos esta bonita banda, de los cuales todos se sienten muy, muy, muy apropiados. Se nota en el video que tienen el gusto por estar tocando sus instrumentos y trabajándolos, pero esto no es tan sencillo. Aparentemente lo vemos sencillo, pero usted finalmente coordina los esfuerzos de los grupos, ¿no? Bueno, en este video que estamos viendo es de alumnos y usted ahí está coordinando la actividad con ellos. Uno primero de y siempre se la pasan sacando videos, como este video lo sacó un alumno y varios alumnos sacan videos y les pedí que me los prestaran para poder traerlos aquí. Okay. Muy bien, esta actividad incluye incluso hasta el ejercicio de aplaudir, sacar flauta, coordinar pies. O sea, es toda la actividad que realiza física. Esto es una competencia de coordinación, no solamente de coordinación auditiva, sino visual y coordinación motriz. Este objetivo es, ¿en qué les puede ayudar para sus otras asignaturas, profesor? Pues los ayuda a concentrarse, los ayuda a desarrollar la atención, a hacerse un silencio a su alrededor para estar atento a las cosas que suceden a su alrededor. Ayuda a muchas cosas. Muy bien. Tenemos ahorita alguna actividad fuera de esta situación. Tuvimos la posibilidad de ver el video de la banda,
pero este video que tuvimos trató acerca de la actividad precisamente en el aula. Tenemos aquí comunicado de la Escuela Secundaria Técnica 77, consideramos que podría ser una estrategia el asistir a conciertos de la UNAM. Yo creo que muchos maestros así lo manejan, esto depende mucho de la actividad lúdica del profesor. La Escuela 32, en nuestra escuela se imparten talleres de música. La Escuela 79 los invita a ver el baile de profesores que presentan el fin de año en la clausura del ciclo escolar, buscar en YouTube como Xochiquetzali a Tonaltzin. En la escuela 13 los que estudian en verdad música y desarrollan mejor oído y se les facilita aprender idiomas. Les agradecemos a las escuelas que están conectadas, las 7, 30, 32, 41, 73, 103, 13, 42, 56, 79, 8, 69, 98, 88, 63, 78, 26, 100, 22, 6, 105, 29, 9, 33, 103 y 10. Y otros que están conectados. Bueno, el tiempo nos come muy rápido nuestra teleconferencia. Quisiéramos estar más con ustedes, pero los invitamos para el siguiente viernes de charlas pedagógicas para lo que es la asignatura de tutoría. Y pues a los maestros que nos estuvieron acompañando, les agradezco su atención y a ustedes los invitamos para la próxima sesión del próximo viernes de charlas pedagógicas. Muy amables. Gracias.